Bueno, vamos a contar. A la cuenta de tres lo levantamos. Listo. Ok. A la una, a las dos y a las tres. Ahí. La verdad que contento, esto es una de las arterias que estaba faltando, que es la calle de los inmigrantes. Como todos saben, se habían hecho las paralelas y bueno, se decidió hacer esto para completar todo este plan que se viene haciendo. Así que contento, felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo. Y obviamente todo, como siempre digo, desde el municipio. Y estábamos trabajando porque estábamos también poniendo columnas. Esto lo que hace es que sea más lento el proyecto. De hecho, ya estamos proyectando con Carlos, con el subsecretario de Servicios Públicos, Carlos Villalba, todo lo que es la calle Alem, que es una después de la calle Hipólito Yrigoyen, para ubicarlos, y bueno, también lo que se está trabajando, que en los próximos días se van a levantar esas dos cuadras de Julián Lynch a Madero y de Madero a Belgrano, que son esas dos cuadras, y se va a repavimentar poniendo, bueno, como todos sabemos, hormigón, porque son en definitiva esas dos cuadras las que nos están faltando. Así que se va a hacer todo eso y a su vez se va a dar, se le va a poner las columnas y se le va a poner luminaria LED. Hay todo un plan de acción y bueno, viendo a ver todas las cosas, lo que primero estamos poniendo ahora es poniendo en los lugares que no tenemos luminarias y bueno, llegado el momento se trabajará con Ramos Mejía, que bueno, como todos saben, era más larga, pero bueno, tienen luz, entonces lo que estamos trabajando sobre los nuevos lugares donde no hay luz. Una obra muy extraordinaria, es lo que hacía falta para el barrio, porque este barrio le hace falta estas luces porque se progresa así, más tranquilidad también para tener uno, para vivir, uno ve mucho más, ve el progreso del barrio, lo ve. Pero a pesar de que acá es muy seguro, muy tranquilo, pero con esta luz uno queda más tranquilidad, le da más tranquilidad, más seguridad, sí, también, esto seguro que sí. 10 puntos, la verdad que es hermoso todo. Ha quedado 10 puntos todo. Recién estaba hablando el señor intendente y dijo que pensaba también inaugurar calle Alem dentro de muy poquito. Así que me parece que son obras muy importantes que se están haciendo para el pueblo. Es lo que realmente se necesita para que progrese una ciudad, si no, no puede progresar nunca.